CIA, en el último proceso congresual, presentó una resolución que fue apoyada y votada por unanimidad, en la que nos comprometíamos, toda la organización, a llevar a cabo una serie de actuaciones que favorezcan la implicación de los delegados, de los trabajadores en general y de toda la estructura también del sindicato, con coordinación y para ser capaces de impulsar la responsabilidad social en las empresas. La cuestión es que seguimos intentando trabajar en esta línea y también lo que es fundamental, que las empresas nos reconozcan como grupo de interés. Ese es uno de nuestros objetivos. Querer ser grupo de interés es querer influir en la política de la empresa, comprobar que, por ejemplo, se hace un seguimiento de con qué empresas se contratan, si esas empresas vulneran cuestiones laborales. Estamos intentando que tanto empresas como gobiernos, como instituciones y como los propios sindicatos empecemos a plantearnos todos incluir criterios sociales, medioambientales y de buen gobierno en todo el funcionamiento del sistema económico y social. Lo que hacemos en la sección sindical de BBVA, fundamentalmente hasta ahora, en materia de responsabilidad social, es un análisis de las memorias del banco que publica cada año. Estamos en el Consejo Estatal de Responsabilidad Social, se creó hace ya 5 años, y estamos intentando que ese consejo funcione, porque funciona muy mal. En teoría es el órgano de mayor rango sobre responsabilidad social de toda la Unión Europea. El Consejo Estatal Español es un órgano asesor del gobierno. En el marco de diálogo social en el que participa Comisiones Obreras, junto con las empresas y la administración, hay establecido un plan de empleo del que cuelga un programa cuatrianual de incentivación a las empresas que hagan programas de responsabilidad social y consigan implantarlo. Estas empresas obtienen un reconocimiento en forma de sello y una ayuda económica para su implantación. Nuestro objetivo en este proceso es que los delegados estén al tanto del desarrollo del mismo y puedan participar en cada una de las partes. Para esto tenemos que formarles y se han desarrollado 2 programas formativos con numerosa asistencia y a partir de los cuales ya los delegados están demandando más información y asesoramiento para estar al tanto de lo que pasa en sus empresas. Tenemos relación con el resto de las secretarías, con la Secretaría de la Mujer, porque trata tema de igualdad, con la Secretaría de Formación, por ejemplo, o también con cuestiones de inversión socialmente responsable, que nuestros responsables en la Comisión de Control tratan de abordar, ¿no? Actualmente también hay otro proceso mundial en Naciones Unidas sobre empresas y derechos humanos, donde estamos trabajando directamente con mucho interés desde la Secretaría, desde el área de RC de Confía. Estamos intentando que ese proceso no se falsee también, y que de verdad que ese proceso de empresas y derechos humanos pueda ayudar a darle una solución al mundo en general. Intentamos colaborar en cuestiones en la Secretaría Internacional porque se tocan asuntos relativos a derechos humanos, puesto que el banco, bueno, pues tiene implantación en países donde la debilidad sindical o simplemente la legislación débil en materia laboral puede dar motivo a vulneración de derechos laborales, ¿no? Una herramienta que nos ha ayudado bastante a que tomen conciencia de su posición y de su importancia dentro de los procesos es haber firmado en el último convenio de oficinas y despachos una cláusula en la que las empresas y las organizaciones reconocen a los sindicatos como representantes del grupo de interés trabajadores.
A partir de entonces ya hay empresas, hay trabajadores, delegados que han solicitado nuestro asesoramiento para sentarse en las mesas de negociación y poner encima un plan, una estrategia de responsabilidad social en las que ellos formen parte. Lo que también pretendemos es que se conozca qué es la responsabilidad social. Las empresas tratan de llevarlo a un terreno, lógicamente, donde queda muy difuso todo lo que de verdad es importante, ¿no? Y entonces crean una pantalla que lo que hace es opacar por completo las cosas fundamentales. ¿Y esa pantalla qué es? Pues la acción social, que además en época de crisis pues tiene un gran éxito, porque hay mucha gente necesitada que acude a solicitar ayudas, pues de todos los programas que hacen las entidades bancarias, fundamentalmente, ¿no? Desde ayudas a colectivos de discapacitados, becas de estudios, ayudas al empleo, en fin. Y eso, al final, lo que provoca es que la gente entienda responsabilidad social por la moderna beneficencia, que lo podríamos llamar, ¿no? Tenemos el país más desigual de Europa y el país, por supuesto, con más desempleo de toda Europa. Las dos cosas tienen relación con los indicadores que queremos incluir en la RSE. Y estamos seguros de que esos indicadores se van a tener en cuenta en el Consejo Estatal y en todas las iniciativas que están empezando a funcionar, y insistiremos en ello.